quien da pan a perro ajeno, pierde el pan y pierde al perro. Exactamente, estoy muy contenta de estar con Diana Golden aquí en Como Dice el Dicho. Bienvenida, Diana, por favor, platícame qué significa este dicho para ti. Pues mira, yo creo que bueno, que quien pierde el objetivo al hacer un bien y hace un mal, pues todo lo pierde y al final queda mal. Exactamente, tan sencillo como es. Y bueno, platícame por favor, ¿qué es lo que sucede en este capítulo con tu personaje? Mira, lo que sucede en este capítulo, bueno, con mi personaje sucede lo que pasa actualmente en México en la vida real, que es nuestro pan de cada día. Yo estoy en Por los que no tienen voz en la asociación y es cada semana, el robo de los perritos finos en el Parque México y que las autoridades no hacen nada. Este es el pan nuestro de cada día, que se los roban para ponerlos de pie de cría, y ya es una delincuencia que pues no puede ser. O sea, todos los días escuchas historias y cosas de eso. Entonces me encanta este dicho, porque además de que, como todos saben, soy protectora por los derechos de los animales y los amo sobre todas las cosas, y los perritos, pues es muy triste que el buen Pablo Suárez escribió una gran realidad, que es lo que realmente pasa en el Parque México de la Ciudad de México. Terrible, espantoso. O sea, yo tuve un amigo que le pegaron un balazo en un pie por robar un Jack Russell, ¿no? Entonces, me encanta este dicho, me siento muy honrada y muy fascinada y muy agradecida con Dios, con la vida, con Genoveva, con Carla, con Carlos Guerra, por estar aquí en este capítulo, porque para mí es muy importante pasar el mensaje de amor, de que los cuiden. Y pues de que, ¿qué onda? Hay que hacer algo, autoridades y la gente, pues tengan cuidado, porque es algo que en realidad está pasando. Entonces, nada más cerca de la realidad que la anécdota de este capítulo tan maravilloso, lleno de estas criaturas divinas, emoción. Exactamente, puedo hacer conciencia con este tema. Y bueno, Diana, por favor, invítanos a ver el capítulo. Los invito a ver este capítulo, pero antes de invitarlos a ver el capítulo, quiero invitarlos a que adopten uno sin casa, no compren uno de raza. Hay muchos que no son de raza, pero mueren por tener una casa y un hogar. Pueden venir a este parque y a muchos parques donde habemos varias asociaciones que damos en adopción a perritos y gatitos. Acérquense a la adopción, que es la mejor opción. Exactamente, pues no se pierdan este capítulo. Quien da pan a perro ajeno, pierde el pan y pierde el perro. Exactamente, los esperamos, amigos. Y recuerden que hay tantos dichos como historias. Bye, bye.